¡Holi! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy día hemos venido a Totus de Corpac. Así que hoy día vamos a ver qué cositas encontramos de Navidad. Así que acompáñenme. Miren, lo primero que he encontrado ha sido este corner con bolsitas de Navidad, que la verdad me parece que fueran las mismas que vimos en Plaza Bea. Miren, y el precio está similar. Y estas son distintas porque las otras eran de Snoopy, creo. Pero el precio es igual, está $9.90. Están lindas estas tarjetitas como para los regalitos navideños. Y estas bolsitas que son más chiquitas, no me dice cuánto está. 7 soles 50. Para estos precios sí creo que ganaría este Dollar City. Otra cosa que no me he dado cuenta es que tengo la batería bajísima, así que vamos a volar para grabarles todo lo que pueda. Miren qué éxito, eso es primera vez que veo. Y la verdad es que yo tengo este problema de toda mi vida porque no sé dónde guardar el bendito árbol. Yo creo que lo compraría cuando acabe la temporada navideña, fácil lo están rematando. Bueno, miren, ya encontramos la primera parte con este set de bolas. De muchos colores, está $5.90, vienen 12 bolas. De 6 centímetros. Ah, miren, estos colores me gustan. Podría llevar para mi árbol, creo. No sé si me anime. Este también me gusta, tiene verde. Aunque el verde siento que ya no, porque si el árbol tiene verde, ¿para qué más verde? Oh, miren, ya salieron las nuevas sandalias. Estas quería comprarme hace tiempo. Aunque estas creo que me gustan más. ¿Quieren que haga nuevamente el tour de sandalias? Yo creo que vale la pena que hagamos. Bueno, ahorita mejor no me compro para ver con tiempo y ver qué opción me conviene más. Mirar los nuevos modelitos. Oh, ese está lindo. Miren. Este ahí es cruzado. Está interesante. Creo que no hay decoración en este Totus. No he encontrado nada más. Voy a darme otra vuelta porque no voy a hacer que esté por ahí. Pero miren, acá de frente tengo Saga. No, al costado de este Totus hay un Saga. Y ahí hay un montón de decoración navideña. Pero no, sería una tristeza que no encontremos decoración navideña aquí en Totus. Voy a buscar y si no, voy a tener que ir a otro Totus. Porque creo que sí valdría la pena comparar. Bueno, por el momento solo he encontrado esta parte de aquí con cosas navideñas, que parece que hasta lo estuvieran rematando. Están estas tazas. Es un bowl más una taza. Este pack está $9.90. Y luego hay como peluchitos. Pero no veo una zona así de decoración. Esto no sé qué es. Está bonito. Pero está como así en una zona donde ya... Este plato piqueo está $19.90. Hay una bota y fuentes de plástico. No sé si esto sea todo, la verdad. Quizá ya quitaron la parte de decoración. Hay estas bolas. Set por 4 bolas, están bonitas. Ah, miren qué lindo esto. Para la cocina. Bueno, y de ahí platos navideños también. Eso sí parece que son vajilla, que están 45 soles, pero no veo nada más. Malas noticias, ya averigüé y me han dicho que eso es todo lo que queda. No sé, ha volado. Yo creo que han hecho espacio para los juguetes, porque como podrán ver, en este Totus es súper grande. Y ahora, como ya estamos diciembre, parece que la decoración navideña ya voló. No sé, qué raro. Tendré que ir a otro Totus. Oye, creo que el destino no quiere que vayamos a Totus de Angamos. Hoy día dije, bueno, me voy a dar el tiempo para hacer el video de hacerles el,
la decoración navideña en Totus de Angamos y miren con lo que me encuentro. Parece que el destino no quiere que vayamos a Totus. Voy a tratar de dar la vuelta y ver si llegamos, pero si no lo tomaré como una señal del destino. Porque encima no sé si es que encontraré este decoración navideña. Esto es todo lo que hay en el Totus, no puede ser. Está igual, bueno, acá hay un poco más de lo que encontré en el otro lado. Aquí hay bolas chiquitas. Esto es lo que queda. Ya no sé si ir a Won después de esto. Lo que sí estoy pensando es darme una vuelta por Sodimac, porque en Sodimac he visto un montón de decoración. En un Sodimac que fui la otra vez, pero no grabé. Así que acá hay un Sodimac, así que vamos allá a ver si encontramos más cositas. Igual les muestro. También hay un Saga en este. Estoy en el Open Angamos, así que de repente ahí encontramos. Quiero saber, este pack es de 6, vienen 50 bolas, ¿cuánto cuesta? No encuentro el precio, vamos a mirar. Este está $29.90. Y bueno, les muestro todo lo que veo por aquí ya. Este platito, qué bonito. Estos platos están súper simpáticos, muy bonitos. Parecen como cerámica, es de vidrio. Está súper lindo. No sé cuál es el precio y también hay en ese color, miren. Vamos a ver, plato en forma de reino, $24.90 es el de acá. Y luego acá dice plato de vidrio, este está $9.90, o sea, estos de acá. Aunque dice 26 centímetros y estos no tienen 26, estos son de 19. Así que habría que ver. Plato de vidrio, miren, está $3.90, qué lindos. Cada uno, me compraría más dorado creo, porque esto me gusta, pero de repente como para algo más divertido, más modo terraza, no sé. Bueno, veamos cuánto cuestan estas bolas. Igual tampoco puedo grabar mucho porque tengo poco espacio en mi teléfono de tantos videos que hago. No encuentro el precio de esto, ahorita lo veo y les confirmo. El pack de estos vasos está $9.90. Vienen 4 vasos. No se me vayan a romper. Hay todos dorados como esto. Y luego parece que hay como combinaditos. 2 rojos y 2 dorados. Y bueno, acá también hay cintas. Que vimos también que había en Plaza Bea. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, no veo mucho más. Este cojín está súper lindo, pero tampoco veo el precio. Y bueno, también venden sets de bolas. Miren estas. Están bonitas. A ver, set por 4 bolas, $7.90. O sea, este. Set por 4 bolas, dorado y rojo y azul. Esas no sé cuáles serán, pero está igual, $7.90. Esta me gustaría saber cuánto están, pero estas son chiquitas las bolas. El set de aquí abajo está $5.90, que lo vimos en el otro lado. 12 bolas, igual $5.90. El centro de mesa este de acá está $29.90. Bueno, les cuento que este platito está $5.90 ahí en estos diseños. En estos diseños. Y por lo visto solo queda plateado porque casi ya no hay de este color. Y están un poquito medio maltrataditos, la verdad. No sé si los compraría. Y acabo de preguntar este de acá. Este set de 50 bolas está $29.90. Y luego también hay las lucecitas LEDs, copos de nieve. Vamos a ver si hay otro diseño. Este es tipo estrellas y ahí hay más. Vamos a ver cuánto cuesta. He ido a ver en esta sección donde puedes probar los precios y ver cuánto están, porque eso sí me parece súper útil, la verdad. $14.90. Me llamaron la atención estas tazas, que están $9.90. Aunque la verdad es que no sé, se ven bastante pequeñas. Bueno, que conste que yo quise hacer
quizá debí venir antes de que empezara diciembre. Hoy día es 3 de diciembre, voy a tratar de subir este video hoy o mañana. Bueno, cambio de planes, estamos en Sodimac. ¿Y qué creen? Hay un montón de accesorios de decoración. Creo que lo que ha pasado es que Totus ha mandado toda su decoración a Sodimac, porque como saben son los mismos dueños. Así que yo creo que Totus está enfocando en mostrar ahorita todo lo que es compras para Navidad, juguetes y eso. Y todo lo que ha sido decoración lo han mandado a estas tiendas. Así que les muestro, porque acá hay un montón. Árboles, la verdad que los árboles están súper lindos. Tienes estos gorritos que están $29.90. Y bueno, ahorita los árboles parece que están, o toda la decoración navideña está con el 70% de descuento. Así que vamos a ponernos a filmar todo de una vez antes que me quede sin espacio en el teléfono. Miren esto, qué belleza. Wow. También tenemos este pack de estrellas. Recuerden que todos los precios acá estarían con el 70% de descuento. Miren esto, qué bonito. La verdad que por el tema del tiempo no sé si voy a poder grabarles tan específico, pero voy a tratar de hacerles un barrido de todo. Y ya con los precios aquí ustedes van a poder sacar cuentas de cuánto les va a salir con el 70% descuento. Miren qué lindo esto. Son bolas, pero son planas. $19.90. Esto me encantó. Qué hermoso. Y bueno, acá también tienen más decoración. Estas bolas están $14.90. Algunas están $19.90. Dice aquí adorno gold 14 centímetros. No sé si será esto. Pero miren todas las bolas que hay. Estas están como ya peladas. Parece que están. Hay que mirar bien. Esta qué bonita, miren. No sé cuánto estará esta. Y wow, mira esta, qué linda. Estas botitas rosadas. Bueno, pero de $19.90 el 70% sería 6 soles más o menos lo que pagarías. Estos arbolitos se han puesto muy de moda, ¿no? Así como que tienen nieve encima, son blancos. Y bueno, miren este rack. Tiene decoración como, está por secciones. O sea, por ejemplo, acá se llama Holy Night y es como todo más rojo. Luego tienes Candlelight aquí y es todo como más dorados. Está como por estilo de decoración. Y acá está Blue Festival, que parece que es decoración con tonos más azules. Aunque la verdad aquí yo veo más verdes, algo de azul, pero no mucho. Y todas estas cosas doradas. Precios dice $19.90, $29.90, pero no estoy segura si corresponden. Ah, miren, acá tienes este tipo de cojines para la decoración. Aquí tenemos este pisapiés de Navidad. Está $39.90, pero recuerden que está con el 30%, 70% de descuento, así que pagarían de 40 soles aproximadamente, 4x3, 12 soles por esta alfombrita para el ingreso de su casa. Está bonita. Miren qué bonito este setup de copas y como de decoración para la mesa. Tienes estos individuales que no sé cuál será el precio. Y de ahí básicamente son copas de accesorios de color rojo, que en realidad te puede servir para cualquier otra ocasión. Y estas copas doradas que están hermosas, no sé cuál será el precio, lindas, me encantan. Y si eres más clásico, también están las transparentes. Y ahí, por ejemplo, sí hay como uno con motivo navideño, pero es una idea porque pueden armar decoración de repente con cosas que tengan en su casa sin necesariamente comprarse la decoración, digamos así, con motivo navideño. Esto rojo luego lo pueden utilizar para cualquier otra ocasión. Yo creo que esa es una buena compra, es una compra inteligente porque le pueden dar uso
no solamente en Navidad, sino durante todo el año. Así que considérenlo, por ejemplo, estas copas me parecen hermosas y lo puedes usar todo el año. Este mantelito me ha gustado bastante y este de aquí también. Así que vamos a ver si encontramos por aquí cuál es el precio. Miren, acá hay otro setup. Estos platos tienen como escarchitas doradas, qué lindas. Y acá tienes el sobreplato de la mesa, que no sé cuál será el precio. Esto es como una decoración más clásica, dorada con blanco, que también sirve mucho para la Navidad. Y nuevamente este mantel quiero buscarlo porque me gusta bastante. Miren, acá está el mantelito que vimos. Está, dice 69.90 y es redondo. Y pero también hay en cuadrado, miren, y está 64.90. Mi mesa es rectangular, como harían. Parece que fueron estos individuales. Miren, están súper lindos. Aunque yo tengo unos redondos, la verdad, así que voy a usar esos. 5.90. Y yo creo que de repente con un mantel y los sobreplatos también pueden armar una decoración súper bonita. Aquí no creo que haya ofertas del 70% porque no es netamente navideño. Hemos llegado a la parte de los set de bolas. Estas son de 50 piezas, 50 unidades y está $39.90. Y vimos que en Totus estaban $29.90. No son las mismas bolas, fíjense, estas son todas rojas o todas doradas. Las que vimos en Totus era como combinado los colores. Yo creo que me iría por eso porque así podría tener más opciones de colores en mi decoración. Pero depende de la decoración del árbol y de la decoración que tengan en su casa también. Y miren, más decoración navideña. Este de aquí es cotillón de Navidad, está $16.90. Pero en teoría, si está con el descuento, nos saldría muchísimo menos. Creo que debí venir hace tiempo a Sodimac. Es más, ya había pasado por un Sodimac, pero no sé, pensé que en Totus iba a encontrar toda la decoración, pero no, está acá en Sodimac. Y de verdad, hay dos corredores enormes con decoración. Este es el lugar donde hay más decoración navideña hasta el momento. Y bueno, vamos a seguir recorriendo la tienda. Estos son platos de vidrio. Están $44.90, si son caros. Acá hay otro. Este de acá está hermoso, la verdad. Pero si buscan algo más económico, quizá los platos que vimos en Totus. Aunque recuerden que está todo con el 70% de descuento. Bueno, como pueden ver, aquí está la sección del Blue Festival. Así parece. Están divididos por secciones. Es una locura, la verdad. Y está bastante ordenado. Eso es lo que también me gusta. Simple de leer. Miren, acá se te encuentras todo lo que es dorado, perdón, azul y plateado. Tienes bolas regulares, medianas, grandes. Y bueno, acá dice $24.90, cuatro esferas. Debe ser este. Pero recuerden que pagarían el 30% de esto, 25, sería $2.50. El 10 por 3, $7.50 por 4 bolas. Y así pueden hacer las matemáticas de lo demás. Bueno, esta con la parte de las luces, perdón, de las bolas doradas. Y ya ahí están, parecen todas las mismas luces, pero en distinto color. Acá están rojas, como pueden ver. Y hay chiquitas, luego un poquito más grandes. Y estos son todos los diseños que hay aquí. Esto está como abierto. Tienen que venir porque ya está volando todo por acá. Miren, esta está acá como para el jardín. Qué linda. También hay en este tipo. Bueno, aquí tienen una gran variedad de luces. Como pueden ver, están todas, la mayoría exhibidas ahí arriba. Yo justo estoy necesitando para mi árbol unas. Pero quiero esas luces que tú las abres y dan, es como una malla y que envuelve el árbol de Navidad. Pero no veo de ese tipo acá, la verdad. No sé si encuentre. Voy a mirar.
Y bueno, los precios sí están como por encima de los 100 soles, 99, pero recuerden, con el 70 estaría pagando 30 soles en realidad. Y así hay que ver con detenimiento todas las opciones. Acá hay más opciones, así que voy a mirar a ver si encuentro las luces que les digo para mi árbol. Miren, he encontrado algo súper interesante. Son estas luces LED, funcionan con luz solar, pero el problema es que son blancas. Miren, tienen este botoncito para poder ver el color de la luz. Qué interesante. Y el precio de estas luces son 149 soles, pero ya saben que estaría saliendo a 30% del costo, así que más o menos sería unos 15 por 3, 45 soles. Me parece una buenísima opción para las personas que ponen decoración en exteriores, como por ejemplo en los árboles. Justo yo tengo un pino afuera de mi casa que le quiero poner luz y tengo el problema que no sé dónde enchufar la luz. Entonces esta es una solución increíble, la verdad. Bueno, les cuento que no encontré la malla para mi árbol, pero las únicas luces, las convencionales que encontré son estas. La luz es más o menos cálida, a pesar que acá dice blanca, y lo bueno es que tienes este sitio donde puedes probar justamente el color de la luz y cómo funciona. Acá dice que tiene 8 funciones. Y luego hay esta sección que está súper cute, que son estas bolitas tipo reno. Miren, el precio es 119, son caras, la verdad no sabía. Y esta de acá me pareció súper linda. Voy a prenderla a ver si suena. Está hermoso. Qué lindo. Vamos a ver cuánto cuesta este ya. Y parece que están quedando pocas unidades. Está 139, 14 por 3. 28, 42 más o menos. Y este tren está 290. Ahora hay que hacer el cálculo. ¿Qué creen? No quedó nada. Esto está lindo, pero no sé cuál será el precio. Wow, la gente se ha vuelto loca con la decoración navideña porque ya no queda nada. Estas estacas están 19. Miren, 1199, no sé, no, este está 299, este chiquito. Este de acá, de 1199, debe ser el reno que vimos en la entrada. Este de acá, ciervo, está 899. Y bueno, estos arbolitos están hermosos para los que no tengan mucho espacio. No sé cuál es el precio de esto, sí, voy a buscarlo. Bueno, esto ha sido una locura, he tratado de grabar lo mejor posible, pero ya saben que con la gente es casi complicadísimo. He hecho un recorrido súper veloz porque no tengo mucho espacio ya en mi teléfono. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Realmente creo que este ha sido el lugar donde he visto muchísimas, muchísimas opciones, variedad de árboles, luces, bolas navideñas. En cuanto a diseño, me gustó mucho las bolas navideñas de Plaza Vea, la verdad. Pero acá hay mucha variedad, por ejemplo, en cuanto a luces, árboles. Los adornitos que vieron están súper lindos. Ese de ahí que tenía música, me encantó. En cuanto a precios, creo que dependiendo habría que analizar. Creo que hay algunas cosas que sí están bien aquí, otras que de repente en Plaza Vea o en Dollar City. Pero definitivamente hay un montón de variedad. Así que están buscando más cositas navideñas. Aquí van a encontrar como que la oferta
completa. Así que les recomiendo que vengan a Sodimac y que vengan rápido, porque como han visto, todo está volando. Espero que les haya gustado este video. Les mando un besote y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse al canal, aquí abajito. Chao.